La aclamada cineasta afroamericana Dee Reese adapta una novela de crimen y misterio. Anne Hathaway y Ben Affleck estelarizan Su último deseo. La guionista y directora afroamericana Dee Reese había deslumbrado con su realización anterior Mudbound, El color de la guerra. Por ello había gran expectativa acerca de Su último deseo, The Last Thing He Wanted, drama basado en un libro de Joan Didion, a su vez inspirado en hechos verídicos. ¡Qué decepción! Se nota que algo anda mal desde el prólogo en El Salvador en los años 80. Una narración incomprensible acompaña una secuencia donde una periodista, Anne Hathaway, y su fotógrafa, Rosie Perez, abandonan el país en medio de las balas. De ahí en adelante se desarrolla de manera extrañamente confusa la experiencia de esta reportera idealista. Para ayudar a su padre enfermo, Willem Dafoe, ella se embarca en una travesía peligrosa que la lleva hasta San José de Costa Rica después de entregar un cargamento de armas en Nicaragua. Es lo que se conocería como el escándalo Irán-Contras. Mas no esperen una lección de historia. La construcción dramática es tan dispersa que muchas veces simplemente no se entiende lo que está pasando. ¿Cuáles son las motivaciones de la protagonista, sus dilemas o sus planes? ¿Quiénes son ciertos personajes que entran y salen del relato aparentemente al azar, como el político encarnado por un Ben Affleck en su máximo nivel de inexpresividad? La trama incorpora elementos de investigación periodística, aventura de espionaje, melodrama íntimo, suspenso y algo de acción. Cada uno de estos aspectos compite con los otros y ninguno sobresale. Lo más importante, el acto de acusación a la política salvajemente imperialista de la administración Reagan, queda desdibujado y vago. Su último deseo es película ambigua en lugar de directa, enredada cuando debería ser clara. Aparte de unas intuiciones válidas de puesta en escena, lo mejor es la actuación secundaria del gran Willem Dafoe. Lo demás es fácil de olvidar y no debería ser así. 4 para Su último deseo.